Un, dos, tres. Cadera, cadera, pompis y vuelta a la primera. Y arriba y abajo. Un, dos, tres. Pero bueno, filo, no seas cobarde. ¡Eres una desertora! ¡Ay! Mira, llamadme lo que queráis. Pero prefiero morir gorda y tarde que flaca y pronto. Ah, claro. Claro, míralo. Sí, es que eso no puede ser bueno para el corazón. Es buenísimo. Se lo he visto hacer a Raquel Welch y está guapísima. Sí, claro, pero es que Raquel Welch ya era guapa antes de hacerlo. Bueno, pero se conserva divinamente. ¡Ay, ya se ha dormido la niña! ¡Ya se ha dormido la niña! ¡Ya se ha dormido la niña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, qué mañanita está dando! Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha disparado? Por culpa de Filo. Como siempre se ha rajado, hija. ¡Ay, Filo! Es que yo no me he rajado. Ha sido mi corazón el que ha dicho basta. Y yo a mi corazón le tengo mucho respeto. Vale. Y si me dice que me pare, me paro. Pero mujer, pero si esto nos está poniendo monísimas. Yo ya he perdido más de 2 kilos y solo llevamos 2 semanas haciéndolo. Bueno, ¿por qué no seguimos? No nos dejemos impresionar porque una abandone. Chicas, al ataque. Venga, al ataque, va. Venga. Y un, dos, tres. Hombros, hombros, cadera, pompis y vuelta al revés. Y un, dos, tres. Hombros, cuello, cadera, cadera. Pompis, espalda, saco pecho y vuelta al revés. Y un, dos, tres. ¿Qué te has saltado lo del pecho? No me lo he saltado. ¿Cómo que no? Lo tengo demasiado ostentoso como para sacarlo. ¿Oye? Vosotras que tenéis poco, lo sacáis y yo poco. Lo meto. Pues no, señora, así no vale, porque el ejercicio dice que hay que sacarlo. Claro. Pues yo no lo saco porque no quiero y ya está. Bueno, pues si empezamos con dengue, servidora tampoco saca el culo, ya está. Vamos, es lo más gordo que tiene una, ¿no te digo? Pues no lo saques. Nadie te obliga. Pero si es que Virginia tiene razón, Jolín. Los ejercicios hay que hacerlo como son y todas a la vez, si no, no sirve de nada. Pues yo no saco el pecho y no lo saco. Ala, ya podéis hacerlo solitas. No quiero que digáis que os descalabro el ejercicio. Nah, esos son pretextos. A ti lo que te pasa es que estás echando el bofe. Eso. Y ahora te cabreas porque no quieres seguir. Ah, como si no te conociera yo. Mira quién está hablando del bofe. Pero si los primeros ejercicios te has merendado los saltos, que te he visto, pero que te estaba vigilando, ¿siempre te los comes? Bueno, porque me marea mucho eso de los saltos. Bueno, mira, se acabó, así no hay quien trabaje, pero si es que no tenéis la menor formalidad, vamos. Desde luego, hija mía, es que sois unas lobas, ¿eh? Virginia tiene razón, ¿eh? Porque encima que lo hacemos por vosotras, porque, oye, es evidente que a nosotras nos hace muchísimo menos falta que a vosotras, ¿eh? Porque perdonad que lo diga en vuestra propia cara, moritas, que estáis como fardos, ¿eh? Como fardos. Y no quiero decir nada cuando pasen las navidades, vais a estar, qué bueno. Bueno, pues a mí me da igual, ¿saben? Me da igual, ya estoy harta de pasarme las mañanas saltando, saltando, saltando y sacando el pecho. Porque tú habrás perdido 2 kilos. Aunque no se te notan, ¿eh, bonita? ¿Uy? Pero yo he engordado 1 kilo en esta última semana, fíjate. Pero ¿cómo no vas a engordar? Si en cuanto terminas los ejercicios te metes 3 vasos de gaseosa. ¡Claro! Porque pierdo mucho líquido. ¿Qué quieres, eh? ¿Qué quieres que me deshidrate, no? Pues hija mía, bebe agua bonita. Porque cada burbujita que te metes en el cuerpo empieza a crecer, a crecer, a crecer y así está, como un globo. Oye, ¿me estás llamando gorda? Pues sí. Es que estás gorda. Exacto. Bueno, ¿y qué? Es que ya me tenéis harta. Es que las gordas tienen derecho a la vida. Que nos pesamos la vida copiando a los americanos en todo, menos en lo que debemos. ¡Qué manía con estar delgadas! A los hombres les gustan las gordas. Cuando estamos gordas, tenemos alegría. Pero es que no os dais cuenta que no podemos volver a recuperar las figuras que teníamos cuando éramos jóvenes. Bueno, ya está bien de hacer el idiota. Yo estoy contigo, Casta. Desde hoy se acabarán los ejercicios, la tabla de ejercicios esa que tenemos, ¿sí? Y además voy a volver a desayunar pan con mantequilla. ¿Sí? Oye, y si tengo que cada temporada sacarme la cintura de los vestidos, pues me la saco. Porque para eso me enseñaron las monjas a coger primorosamente, a coser primorosamente, ya estoy harta de tanta tontería, de para arriba. Desde luego, Fili, hija mía, eres una traidora. ¿No?
nos dejas tiradas en medio del sudor y del dolor. No hay derecho. Bueno. Eso no es compañerismo ni es nada. ¿Sabes lo que te digo? Que allá vosotras. Bueno, la verdad es que yo también estaba pensando en dejarlo. Ay. Tampoco he perdido nada en este tiempo. Bueno, pero es que vosotras queréis ver los resultados enseguida. Y eso no puede ser. Yo he tardado mucho en notarlo, pero mira, al final pues lo he conseguido. Sí. Mira qué figura. ¿Eh? Claro, sí, sí, pero tú no adelgazas por los ejercicios. Tú adelgazas por las hierbas que te tomas, que te pasan la vida sentada en el baño. Oye, eso es una infamia. Si yo me tomo hierbas es para cuidar mi flora intestinal. Un momento, que a mí no me habías dicho nada de tu flora, ¿eh? A ver, ¿cómo se llaman esas hierbas? ¿Dónde las compras? ¿Cómo se toman? Venga, venga, ¿por qué te lo tenías tan callado? Oye, ¿eh? Bueno, pues por lo de siempre, para fardar de que ella es la que mejor hace los ejercicios. A ella no le importa vivir en plena colitis con tal de darnos en las narices a todas. ¡Uy, anda! Ya decía yo que aquí había truco. No, señora, no la creáis, es no. Pura envidia. Mira, Casta será todo lo envidiosa que tú quieras. Que lo eres. Pero, si estás jugando a adelgazar a nuestras espaldas, eres una mala compañera de kilos, que lo sepas. Bonita, pero mira, realmente, ¿verdad? Pero si solo me tomo dos tacitas de nada cada sí, día. Pues, vale, vale, vale. Desde ahora nos vamos a tomar todas las tacitas lo mismo, ¿vale? ¿Eh? Y a vigilar lo que perdemos, ¿eh? Porque no tiene gracia que tú cojas, estemos toda la mañana nosotros haciendo el idiota, para arriba, abajo, y luego tú, con dos sentaditas encima del señor Roca, te quedes como te has quedado y hablar. No, o jugamos todas o rompemos la baraja. ¿Eh? Sí. Pues ya está. Me he enterado. Pues ya está. No preocuparos porque luego traeré hierbas para todas. Pero os lo advierto, ¿eh? No me responsabilizo de vuestras floras. Y ahora, como todas habéis desertado, yo me cojo mi aparato. Pues adiós. Y seguiré haciendo los ejercicios sola en mi habitación. Ah, pues me parece muy bien. Oye, no olvides de traernos las hierbas esta noche, ¿eh? Mm. No te olvides. A ver... ¿Quién se viene a la cocina a reponer fuerza? ¡Yo! ¡Venga! ¡Adiós, bonita! Esta noche nos desfloramos viva. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ay! ¡Mujeres de poca fe! ¡No tenéis la menor constancia! ¡Esa es la primera regla para conseguir algo! ¡Push! ¡Uy! Oh, pero sí creí que era usted un fantasma, don Ernesto. No, no tardaré mucho en serlo, amiga mía. Pero ¿se puede saber dónde va usted así tan sexy? ¿Sexy? Bueno, no me diga que me encuentra usted sexy con esta ropita de nada de hacer gimnasia. Pues debería llevarla a diario para adornar el hostal con esa figura tan maravillosa. Ay, pero qué cosas me dice usted siempre. Y que en su estado hay que perdonárselas. Es que solo los niños y los moribundos dicen las verdades. Ah, sí, pero ¿no eran los niños y los locos? Loco me tiene usted desde el momento en que la vi. Solo con mirarla me siento morir. Bueno, pues no me mire usted, que no quiero ser la responsable de acelerarle el trámite. Si usted me permitiera besarla, seguro que me devolvía la salud. Ay, ¿de verdad? Pues estas las cosas así, ¿quién puede negarle esa posibilidad? ¿Ya ha terminado la posibilidad? Sí, mi querida señora. Y ha dejado de ser posibilidad para convertirse en hecho. ¿Le ha gustado? Pues la verdad es que como me he prestado a ella como medida terapéutica, pues no he tenido posibilidad de enterarme bien si fuera usted tan amable de repetir el tratamiento. Ay, perdone. ¿Y ahora? Ahora tengo la esperanza de que se encuentre usted mejor. Y si no, ya sabe dónde puede encontrarme para mejorar su salud. Porque tiene que disculparme si cualquiera que nos viera así. Señora, que puede, mire, que, no, 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 no insista usted en su estado. Y en el que me ha puesto a mí ahora, es mejor que no sigamos hablando o cometeríamos una locura, don Ernesto. Tiempo habrá para ello. Si me permite, mis brazos. Sí, ahí los tiene junto con mi devoción más fiel a partir de este momento. Ay, pare, loco, no respondo de mí. Ay, Dios mío, pero qué sofoco tengo. Discúlpeme. Está usted disculpada, amiga mía. La tienes en el bote, Ernestito. Ay,
Ay, chicas, parece que no, pero parece que se me va sentando el estómago, fíjate. Oye, con tanto salto, hija mía, para arriba y para abajo, sí. Se me había quedado el desayuno en los talones, por Dios. Parecía como si no lo hubiera tomado igual. Oh, por pues Dios. Ahora es como si hubieras desayunado tres veces. ¿Ah? Ay, pues no de viaje le has dado la mantequilla. Ay, pues ya sabes que no me gusta mucho. Lo que pasa es que como coja el chorizo es mucho bueno. Peor, no respondo. Pues yo no pienso preocuparme más por los kilos, ¿eh? ¿No? No, no. Lo he decidido. Mira, nací gordita. Fui una niña y una adolescente gordita. Me pasé toda mi juventud haciendo régimen. Y nunca dejé de ser una gordita intermitente. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora he entrado en la madurez y sigo estando gordita. No. Sí, sí. Bueno. Así que no pienso pasarme lo poco que me queda de vida matándome en el intento. No, no, no. Llevas razón. Además, somos tan tontas que no nos damos cuenta que a nadie le importan nuestros sacrificios para no engordar. Mira, Filo, Reme y tú sois solteras. Si solo fuéramos solteras. Y más bien solteronas, tía. ¡Solteronas! ¿Uy? ¿Y qué soy yo? Ni soltera, ni casada, ni viuda. Tú eres una abandonada con marido en paradero conocido. Mujer, mujer, que muy pronto va a ser viuda. Ay, Dios no lo quiera. ¿Uy? Ay, a pesar del daño que me ha hecho, hoy muy... canalla. Ay, mira, canalla. Ay, canalla, con la boca canija, canalla. Anda, que bien que le pone usted luego caritas y pechitos, ¿eh? Ay, bueno. Anda. ¿Eh? Madre mía. Para el caso que le ha dicho. ¿Y qué caso quieres que me haga? En su estado. Anda, pásame el pan, que está buenísimo. Toma, toma. ¿Eh? Y yo, que cada día le veo mejor. Mira, Virginia sigue diciéndome todo el día que está fatal, que le ve fatal. Bueno, pues yo, por más que lo veo y lo miro, y... es que lo veo hecho un roble. Yo también. Pero bueno, ¿cómo queréis que esté? Que entre todas le estáis atiborrando. No, mujer, porque somos cristianas y no queremos que se vaya al otro barrio sin darse una alegría para el cuerpo, mujer. ¿Al otro barrio ese? Pues no le queda para hacer el viaje. Oye, ¿queda más mantequilla? Mm, Espera, la compré yo misma ayer. Ahora te la traigo. Espera, hija mía. Ay, ay, ay. Aquí está. ¿Usted quiere más café, tía? No, hija, no. Bueno, pues la pondré un poquito. Gracias. No, no me pongas nada, que me voy. Porque ya se debe haber levantado mi... Vamos, Ernesto, quiero decir. Si se estaba duchando, voy a aprovechar para hacerle el cuarto. Pero antes pasa por tu habitación y ponte algo. Porque de gimnasta resultas muy psicalíptica, parece sátiro. Me sale... ¿Qué? Hombre, que me dejes decirte que no... Lo que quiero decirte que es que no estoy dispuesta... A pasar otra vez por lo mismo con lo vuestro. Que disguste, no te disguste. Bueno, me pone una túnica encima. ¡Ay, qué mal pensada eres! ¡Anda! ¡Anda! Por eso nunca me equivoco. Pues... Por Dios. Yo también me voy. ¿Te vas? Me voy. A ver si Virginia me ha perdonado. Oh, no creo, ¿eh? No creo que se haya pasado en enfado, porque no me va a perdonar eso de haberme chivado de lo de las hierbas. ¡Ya me tiene harta de tanto saltito, tanto un, dos, tres! ¡Anda ya! ¡Hasta luego, chicas! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Ay! Es que no me dejaba hablar. Ah, claro, claro. Ya tengo una cita. No puede ser. Bueno, luego te mando. Sí. Bueno, y ahora que estamos solas... Dime. Ahora que estamos solas, cuéntame... ¿Qué pasó anoche? Hombre, pasar, la verdad es que no pasó nada. Bueno, salimos. Hombre, eso ya lo sé. Ya. Yo estaba aquí cuando os fuisteis. Pues nada, me llevó a cenar a un restaurante. No, a un sitio romántico, ¿a que sí? Bueno, romántico, romántico no era, la verdad. Lo que pasa es que daban unas carnes muy buenas y poco hechas, que es como le gusta a Luis, ¿sabes? Sí, bueno, ¿y tú qué pediste? No. Si a ti no te gusta mucho la carne. Pedí una ensalada, como estoy a dieta... Y después de cenar, pidió champán y te lo soltó. ¿A que sí? ¿Me soltó qué? Bueno, que te tenía que soltar. Que ha reflexionado mucho sobre lo vuestro y que por fin ha decidido que debéis casaros. Pues no, no me dijo eso exactamente, hija mía. Pero bueno, entonces, ¿para qué coño te invitaba a cenar? Pues mira, yo qué sé, porque quería hablarme del negocio, que está muy contento, que está ganando mucho dinero...
Dice que no le faltan clientes. Además, ¿sabes qué pasa? Que quería pedirme consejo. Porque resulta que ha encontrado un local pequeñito a muy buen precio, ¿no? Y entonces, pues no sabía qué hacer, si alquilarlo o no, y quería que yo le diera mi manera de pensar, mi opinión. O sea, ya en plan, bien, ¿no? Y para preguntarte eso, ¿te invito a cenar con tanto misterio? ¿Qué? Eso te lo podía haber preguntado aquí en el hostal. Pues sí, eso mismo me dije yo, eso mismo me dijo yo, hija mía. Así me habría ahorrado estar todo el día al borde del ataque de nervios. Estar todo el día en la pelu, ponerme el vestido nuevo, bueno, el de siempre porque no tengo otro. Aguantarme el dolor de pies, que no veas el daño que me hacen los zapatos. Ya lo sabes, que tengo unos juanetes espantosos. Y claro, los que... Pero son los que me pongo porque como tienen mucho tacón... Vamos, mucho no, pero el tacón normal. Y me hace una pierna muy bonita, las cosas como son. Y entonces me los pongo y me hacen un daño. ¿Qué pasa? Pero bueno, lo de Luis es de juzgado de guardia. Yo creo que sí. ¿Pero qué le pasa a ese hombre que no ve más allá de sus narices? Lo que a todos filo. Que cuando se trata de comprometerse, se ponen como locos. La culpa es tuya. ¿Hombre? Por no insinuarte. Pero hija mía, si lo paré de insinuarme aquí con la lechuga, si me dio caída, me parecía un anuncio de esos cerdos que llevan aquí una lechuga. Hombre, por Dios. Todo el rato yo. Toda la noche poniéndole morritos con la lechuga aquí. No. Bueno. ¿Y él? Pues nada. Él parecía mucho más interesado en ver cómo salía sangre de su bisté cuando le pinchaba con el tenedor. O sea, un asco, de verdad, ¿eh? Y ya hay que tener ganas, de verdad, para decirle a un tío cosas y ponerle morrito cuando ves que sale sangre del filete que se está comiendo, ¿no? No. Y luego dijo que me llevaba al cine. ¿Y fuisteis? Sí, fuimos al cine, sí. Sí. A mí... Se me salía el corazón de la boca, hija mía. Y pensé, como era una película romántica, digo, ya está, ahora se le sale... Ya verás, ahora se pone romántico y zas, ¿no? Pues... ¿Y se puso? Pues al principio parecía que sí, porque mira, me pasó el brazo por la espalda, ¿no? Sí. Y se puso aquí la mano, ¿no? Y yo... ¡Oh! Y yo, roja, 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 me temblaba todo me temblaba, ya sabes, ¿no? Todo. Y yo con la mano aquí, yo digo, ay, Dios mío, me lo va a notar. ¿Y nada. Noté cómo dejaba caer su cabeza sobre mi hombro derecho y dije, ya está, ahora me besa el cuello. Y yo, chica, como las películas de Drácula. A ver. Y él, nada, quieto, parado. Y entonces digo yo, pues ya está, ahora me vuelvo y le pongo el morro a tiro, a ver si hago así. Y me encuentro que se ha quedado frito. Y empieza a roncar a laringe tendida el tío. Oh. ¿Lo dormiste? Mujer, no me digas eso, se durmió solito, hombre. Es que ahora madruga mucho el pobre, ¿sabes? Y como la película, la verdad, hay que reconocer que era un poco rollo, pues nada, pues en 5 minutos estaba frito. Bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, pues que tuve que despertarle, porque no veas cómo se puso el personal de al lado. Dice, oiga, ya está bien ese, que ronca, que se vaya a la calle. Bueno, un escándalo, ¿no? Y nada, me dijo, por favor, vámonos a casa porque estoy rendido y mañana tengo que madrugar mucho. Y digo, va, llegamos aquí, me dio un beso en la frente, me dio las gracias por cenar con él. Y esa fue toda mi famosa cita. ¿Qué te parece? Pues que te quiere mucho. Porque se comporta contigo como si ya estuvierais casados. Pero hija mía, si aún ni siquiera él y yo... Bueno, tú pero ya me entiendes, bueno, ¿no? Pero además, si nunca acabaréis haciendo nada, por Dios. Si es que no... ¿Pero qué os pasa? ¿Y qué hago? Pero si es mi hombre, si es mi hombre, ¿qué hago? Pues esperar a cogerlo sin sueño un día. Bueno, mira, voy a terminar de hacer mi cuarto y a vestirme. Sí. Ay, que hoy tengo consulta de pedomancia. ¡Uy, pero si es verdad! Sí. Si llevas como 15 días sin pasar consulta. Mira, hija mía, la que se lleva el gato al agua es casta. Yo no sé qué les hace, de verdad. Yo no sé qué les da, yo no sé qué les hace. Pero es que yo la he visto pasar consulta. ¿Y les hace cosquillitas en los pies? Oh, ¡qué guato! Ya sabes lo que son los hombres cuando les haces cosquillitas en los pies. ¿Ah, sí? Sí. Jolín con las hermanas. Oye, la una con las hierbas y la otra con las cosquillas. No saben cómo llevarlos al huerto, ¿eh? Bueno. Voy a seguir mi destino de solterona. ¡Qué pena, eh! Este cuerpazo que se pierda para la historia. ¡Qué pena! Hija, de verdad. Bueno. Lo que me faltaba por ver. Y a ustedes, porque ahora vamos a publicidad, o sea que... ¡Tía! ¡Tío!
Anda, anda, que no le echan morro ni nada, ¿eh? Pero bueno, pero ¿qué se ha propuesto usted, tío? Que se lo cargue el afilo en lugar de morirse de muerte natural. No. Y usted, tía, ahí tan papo, pero a lo suyo, ¿eh? Pero, hombre, aquí llega todo el mundo menos yo. Porque yo sí, yo no. Ay, Reme, que no es lo que tú te piensas. No. Ha sido un beso por los viejos tiempos. Ay, me lo ha pedido como una medicina, hija. Anda, dile lo que me has dicho. Pues nada, he dicho que un beso de tu tía sería para mí, pues, un bálsamo para mi agonía. Y ella, que es una santa, pues me lo ha dado desde lo más profundo de su corazón. Ya, y de sus ganas. Que son muchos años sin catarlo, tío, muchos años. Pero claro, yo digo yo, a mí no me tienen por qué dar explicaciones, ¿eh? Son ustedes matrimonio, porque que yo sepa, todavía no se han divorciado, ¿verdad? Solo estaban distanciados. ¿Qué les da ahora por cortar las distancias? Pues allá ustedes, a mí qué me importa, oye, nada, a mí para nada. Ahora, como se entere de esto la Filo, ¿eh? Ya sabe que ella lo que opina de acortar las distancias, ¿eh? A mí me da igual, ¿eh? O sea, me da pero mismo. Si yo no he acortado no nada, sé, Reme, yo. Si es que le veo tan mal. Y cuando pienso en lo poquito que le queda de vida... Es que me tiemblan las carnes. ¿Que le tiemblan las carnes? Diga usted más bien que le bailan, tía. De pensar lo poquito que le queda de... Usted ya me entiende. Pero si yo ya no soy nada. Un ente que vegeta en el hostal. Esperando que Dios tenga bien recogerle. Bueno, eso de que vegeta... Vamos, tío, cuénteselo usted a otra, ¿eh? Que los días que hay cocita hay que ver cómo se pone usted morado, ¿eh? Debilidades de la carne. Ya. Total, para lo que me aprovecha. Mira, precisamente ahora le estaba pidiendo a tu tía un poco de dinero para ir a la consulta del médico. Y me parece que es tirarlo. A mí también. Vamos, que quiero decir que no sé para qué va usted tantas veces a ver al médico. ¿Para qué? Pues ya sabe usted que va a cascar. ¿Qué más le da? Pues no vaya. No vaya. Mujer, a lo mejor inventan algún medicamento nuevo. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Eso solo pasa en la verbena de la paloma, tía. Venga, hombre, que a la hora de estar enfermo nadie inventa nada. ¿Verdad, tío? Uy, dímelo a mí. Ay, qué pena me da regalarle este dinero al médico. Pues lleva usted toda la razón, fíjate. Con la falta que le hace la tía para pagar la calefacción, madre mía de mi vida. Ay, madre mía. Y mira, se me... Se me ha ocurrido una idea muchísimo mejor. Con la mitad de esto, se va usted al restaurante ese de la calle Atocha. Coge usted una mesa y en menos de media hora la tía se arregla. Se pinta los morros y se va con usted a comerse un corderito. ¿Qué le parece? ¿A qué le hace más provecho eso que irse por la mañana a ver al médico toda la mañana y la consulta? ¿Eh? ¿Y este que queda se lo guardo yo, tía? ¿Qué le parece? ¿Eh? Sí. ¿Que mañana pasará el de la calefacción para cobrar? ¿No comprendes? Sí, así los dos disfrutan y ya está. De una buena comidita, ¿eh? Hablan de sus cosas y así la Filo pues no anda rondando por aquí. Pero a ver qué pasa. Y a no, ver, sé, ¿eh? No sé si dejar plantado al médico. Ay, qué tontería. Pero si lo va a dejar plantado usted el día menos pensado. ¿Qué más le da dejarle plantado un poco antes? A ver, ¿qué más? Venga, hombre. Y además así saca a la tía. Pobrecilla, hombre. Que desde que usted y su agonía llegaron al hostal no ha salido ni siquiera el bingo. Pues que le gusta, ¿verdad? Ella que le gusta ya el 13, el 2... Oiga, tía, ¿a que a usted le apetece? Hombre, yo pienso que Ernesto y yo deberíamos hablar. Ha habido tanto silencio en estos años. Pero, ¿qué le digo a Filo? Nada, de Filo me encargo yo, nada, nada. La digo que ha salido usted a comer con esta, con Mari Carmen, la farmacéutica. ¿Ah, sí? Antes comía mucho con ella. Bueno, sí, pero claro. Al ver que yo no como en casa se mosqueará, no. Porque yo no falto nunca a las comidas. Pero... No, porque ya le diré yo que está usted un poquito inapetente y que se ha encerrado en su cuarto. Y ya está, a la venga. Usted, tía, a ponerse guapa. Y usted, a por la mesa. A que le apetece más eso que ver al médico. Uy, lo que yo te diga, ya lo creo. Bueno, no se hable más. Allí te espero, chata. Hasta luego. Hasta luego, tío. Me ha llamado chata. 15 años sin que nadie me llamase chata. ¿Eh? Pero tía, por Dios, hija, si llego a saber que le hace tanta ilusión, se lo hubiera llamado yo en vez de llamarla tía, hombre. Ay, me la ha llamado él, mi Ernesto, a pesar de estar más allá del más acá. Y yo que le veo más para acá que más para allá. Bueno, voy a pintarme un poco, hija. No se pase, tía, que luego se pone usted como una puerta. No, qué va. Ay, Dios mío, si Dios no se lo llevase, a lo mejor yo podría perdonar. Nada, pero usted ya ha perdonado todo lo que tenía que perdonar, hombre.
Ahora, lo que hace falta es que no se lo lleve Dios o que no se vaya él. ¿Cómo? Mujer. Ya sabes, ¿y qué se va a usted a poner de ropa, digo yo? De ropa, el traje verde. Ay, verde, que ay, te quiero que me verde. Está muy bien. Además, siempre le ha gustado mucho el verde a Ernesto. Sí, sobre todo en forma de billetes de 1000. A la vida, no pierda el tiempo, tía. Venga, póngase guapa, hombre. Ay, pues no me tiemblan las piernas, hija. Tranquila, hombre, tranquila, que de momento solo va a comer cordero. Ay. Y ahora fíjate, lo que hace falta es que no se lo lleve, como le decía, que no se lo lleve Dios o que no se vaya él, claro. No, ¿cómo se va a ir él? No, no. Pues me vaya. Da el corazón que se quede aquí con nosotros. Perdóneme, pero le puede dar la ventolera, tía. No se haga usted demasiadas ilusiones. Hombre, a lo mejor le da, dice, pues ahora me quiero morir en otro sitio. ¿Por qué no? Vale, y se va, pues, a Logroño, por ejemplo. No, se queda con nosotros. Pero bueno, vamos a ver. Pero si le ha dado por irse a vivir a otro lado, ¿por qué le va a querer morirse aquí? A ver, ¿por qué? Pues a porque ver, ¿por sí, porque lo sé yo. Pero el tío es muy veleta. Déjeme que yo le ha picado del veleta. El tío es muy veleta, hombre. Que no, que se queda con nosotros, Reme. Se queda con nosotros, estoy segura. Necesita mucho cariño, Reme. Ahora se llama cariño eso. Bueno, voy a arreglarme. Anda. Ya sabes lo que tienes que decirle. Así lo es. ¡Qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Madre mía! ¡Ay! Pues fíjate, virgencita mía, a lo tonto le salvó a la tía 15.000 pelas de la quema, ¿eh? Hombre, no permitas que se la vuelva a jugar el tío. La pobre está tan ilusionada, ¿verdad? Es que yo te digo una cosa, ¿eh? Como el tío Ernesto no se muera, como Dios manda, aquí entre los suyos, me apunto con la filo a rajarme yo. Chica, y que nunca falta marcha en el hostal, con un beso de la plata yo daría. Jo, pues tenemos que procurar sacar buenas notas. ¿Por qué? Para conseguir un buen puesto de trabajo en el día de mañana. Don Ernesto dice que nuestra generación se va a pasar la vida trabajando para pagar las pensiones de nuestros padres. Pues mi padre dice que cuando él sea mayor, que no habrá pensiones ya, que se las habrán gastado en congresos. ¿Y para qué sirven los congresos? Para discutir los hombres. Mira, son como bares grandes, pero en lugar de discutir de fútbol, discuten de política. ¿Y por qué los niños no sabemos nada de política? Porque dice mi padre que los que saben de política tienen muy mala leche. Oye, ¿y tú tienes mala leche? No, como no vivo con mis hermanos, no tengo con quién cabrearme. Pues por eso no entiendes de política. Mi padre dice que las mujeres tampoco entendemos de política. Pero no por lo de la mala leche, sino porque somos muy prácticas. ¿Y eso qué quiere decir? Que no nos gusta perder el tiempo en tonterías. Pero yo, de todas formas, cuando sea mayor, quiero ser alcaldesa. ¿Y eso por qué? Porque vive muy bien. Se pasan la vida de fiesta en fiesta y cortando cintas. Además, todo el mundo las respeta mucho. Pero hay muy pocas alcaldesas. Cuando tú y yo seamos mayores, habrá más. Ya lo verás, cada vez nacen menos niñas. El futuro es de las mujeres. ¿Eso también lo dice tu padre? No. Eso lo dice mi madre, y se lo dice mucho a mi padre para cabrearle. Ya, y tú me lo dices a mí para cabrearme. No, yo solo te aviso. Pero bueno, todavía no habéis terminado los deberes. Y muy tarde, te estarán esperando en casa, Alicia. Hemos acabado. Estábamos hablando del futuro. ¿Del futuro? Por Dios, no me digas. No me digas que ya estáis haciendo planes para el futuro. ¿Y qué? ¿Cuántos hijos queréis tener? Pero, Reme, si estábamos hablando de cosas serias. Hombre, es que tener hijos no es cosa seria. Bueno, esas son cosas que pasan si uno quiere. Dice mi padre que es mejor evitarlo. Le decía a este que cuando sea mayor quiero ser alcaldesa. Muy bien, hija mía, muy bien. Hay que pensar así, di que sí. Mando, mucho mando es lo que necesitamos las mujeres, mucho mando. Y los chicos, como seremos poquitos, podremos elegir entre presidentes, reyes o papas. Anda, mira, va a ser papa. Bueno, pues nada, menudo futuro os estáis preparando. Pues ala, venga, a dejarlo todo esto para mañana, que te está esperando Phil en la cocina con la cena. Venga. Y usted, señora alcaldesa, ¿eh? Deprisa a casa, venga. Que como te retrases más, tus padres se van a enfadar. No se enfadan. ¿No? Cuando yo no estoy en casa, aprovechan para discutir. Para discutir. Y cada fin de mes tienen bronca segura. Pero eso es por culpa del dinero, hija mía. Porque en ninguna casa llega el dinero hasta el día 28. Ninguna. Te has puesto muy guapa. ¿Sí? ¿Qué?
No. ¿Vas a salir? Pues sí, voy a salir. He quedado para salir a cenar. ¿Con Luis, como ayer? Hombre, espero que sea mejor que ayer, hijo. Pues sí, con Luis, sí, sí, con Luis. ¿Te gusta? ¿A mí? No, para nada. Lo que pasa es que como es un compañero del hostal, hija mía, y te pide salir, pues hombre, no voy a salir con uno de Pamplona, que no lo conozco, pues prefiero salir con uno de aquí, ¿comprendes? Como dice mi madre, a las mujeres siempre nos toca sacrificar. Siempre, hija mía, siempre. Pero ¿qué vamos hasta a hacer? Mañana, Reme. Adiós, hija. Y no te olvides de llevar los apuntes, John. Oh, qué fina, te ha llamado John. Sí, dice que Jonathan José suena a culebrón. Ah, qué barbaridad lo que sabe la niña. Ala, venga, a cenar. Venga, John, a cenar. John. Que te divierta, Reme, aunque debe ser muy difícil. ¿Oye? ¿Y por qué va a ser difícil? Porque si fuera divertido, ya te hubieras casado con él. ¿Ah? Ah. Hasta luego, Reme. Hasta luego, hijo, ten cuidado. Oye, pues mira, no va descaminado el crío, ¿no? Tienes razón, digo yo, porque tampoco es... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está Silvia? Pues, me imagino que bien, ¿no? Oye, ¿sabes si el cuarto de baño está ocupado? Hombre, es que me tengo que dar una ducha rápida. He salido tardísimo del curro, ¿eh? Y he quedado. No es buena hora. Seguro que está vacío. Oye, qué guapa estás. ¿Pero qué pasa? ¿Que vas a salir otra vez? Bueno, no importa. Pues le digo a Fede que le eche un vistazo a la niña. O se lo digo a Filo. Déjame, Reme. Luego hablamos, ¿vale? Que tengo mucha prisa. Pero espera que decía yo que... Bueno, pues espera que te conteste algo, ¿no? Por Dios, qué prisa, ¿no? Claro, es que a todos nos pasa lo mismo. Somos muy duras hasta que aparece uno y nos aprieta las tuercas, claro. Bueno, algunas no hace falta ni que nos aprieten nada, porque enseguida giramos solas. Ahora nos vamos dando vueltas solas y ala, y de la otra, ala, ala. Que mi venida del cielo. Ayúdame con las botas. Oye, calma. ¿Me quieres decir cómo vas con tanta prisa? Es que son las 9 y a las 9:30 he quedado con Dumi. ¿Ah, sí? Sí, me voy a llegar a comer. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez vamos a un restaurante italiano nuevo. Dice que es precioso, no sé. Venga, ayúdame con las botas. Dale, venga, va. Dame una patada del culo cuando yo te diga, ¿eh? Vale. Pero procura no estropearme el vestido, que yo también voy a salir de cenar, hija mía, por Dios. Pero ¿otra vez vas a salir? Sí, otra vez. Pues todavía no me has contado qué tal te fue ayer. No, mejor te lo ahorro y te cuento mañana a ver cómo me va hoy. ¡Ay! Ya, a ver, cuéntame. Gracias. Cuéntame, por favor, cómo te ha ido a ti. Cuéntamelo. Muy bien. ¿Sí? Es la primera vez que me encuentro a gusto con un hombre desde hace mucho tiempo. Es que, Reme, Junior es tan sensible, tan educado, sí. Te hace sentir como si fueses el centro del mundo. Bueno, ayer cuando llegamos a casa me dio un beso. ¿Dónde? En la puerta de mi habitación. Me puse roja como un tomate, pero él estaba todavía más rojo. ¿Más bueno, Reme? Sí. Javier, es que una, perdona que te lo diga en tu cara misma, pero una no se enamora de cualquiera, ¿eh? Y cuando yo le eché el ojo, es por algo. Yo soy de pueblo, pero no tonta. Ya. Pues no sabes cuánto me alegro de que le dejases plantado en los Jerónimos. Sí. Mira, lo mismo que su padre. Ese sí que se alegró. Menuda risa le entró. Pues quiere que le conozca. ¡Uy! Chica, eso es que la cosa marcha, ¿eh? No. Mira, qué callado se lo tenía Junior. ¿Y tú qué le has dicho? Que no, que yo no quiero correr en eso. Pues hace muy bien, hija mía, porque seguro que te encuentra pintoresca, seguro. Claro, yo prefiero seguir así hasta que los dos estemos muy seguros de lo que queremos. Ajá. Porque es que yo todavía no sé si estoy lo suficientemente ilusionada como para compartir una vida con él. Además, luego está Silvia. Ella la tiene que querer como me quiere a mí. Que no vamos, que no hay prisa. Yo pienso en los dos, podemos esperar, ¿no? La verdad es que sí que tenéis tiempo. En cambio yo, como no me doy prisa... ¿Pero qué pasa? ¿Que Luis no te dice nada? Pues hombre, pues es que Luis solo sabe hablar de trabajo, hija mía. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tiene miedo a hablarme en plan serio, ¿no? Yo qué sé, se piensa que le voy a llevar esposado al juzgado a casarme, yo qué sé. Ay, Dios mío, si el muy tonto supiera que ahora mismo, en este momento, estoy dispuesta a todo. ¿A todo, a todo, a todo? A todo y sin reservas, hija mía. Que ya me he reservado bastante, ¿comprendes? Además, hasta ahora estoy segura de que a mi edad no es pecado, ¿comprendes? A mi edad lo que es ya revancha. ¿O no? No, sí, pues claro. El caso es que las dos pensábamos que ya no iban a entrar ningún hombre en nuestra vida y mira al final. Bueno, en la mía la verdad es que todavía no entra ninguno. Pero al primero que se cuele te digo que no le dejo salir. Bueno, Reme, ya, venga. Me voy a dar prisa porque si no el pobre Junior se va a tardar de esperar. Oye, ¿me dejas tu camisa blanca? Es que con mis pantalones negros me va muy bien. Sí, la tienes planchada en mi armario. Y no te preocupes por tardar, ¿eh?
Junior tiene mucha paciencia, te lo digo yo. Además, mira, hasta que venga Luis a buscarme, lo entretengo yo, ¿vale? ¿Y a dónde te va a llevar Luis? Pues creo que quiere hacer las cosas mejor que anoche, ¿sabes? Me ha llamado y me ha dicho, Rene, por favor, no quedes con nadie esta noche para salir, ¿eh? Te debo disculpas por lo de anoche y estoy preparando algo muy especial, pero muy especial para los dos. Nos vemos a las 10. ¿Pero qué fue lo que te hizo anoche? Pues nada, dormirse sobre mi hombro, hija mía. Pero no fue culpa mía, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que el pobre no duerme nada. Con el nuevo local, ¿sabes? Pues no. Pero mira, no sé qué me pasa, pero tengo una cosa por aquí que estoy segura de que esta noche va a ser todo diferente. Fíjate, tengo grandes esperanzas, yo no sé, pero yo creo que esta noche va a ser la noche de mi vida. No sé por qué. Pues yo también tengo grandes esperanzas. Además, las dos merecemos tener un poquito de suerte, ¿no? Hombre, yo la he tenido desde que caí en el hostal. Reme, muchas gracias por ser mi amiga. Tonta. Gracias a ti por permitir que lo sea. Ahora venga, a ducharte, ¿eh? Y no te preocupes por tu don Juan, ¿eh? Vale. Ya lo entretengo yo. Tú tranquila, hija. Gracias. Hola, Fede. ¿Ya habéis llegado? ¿Dónde está Luis? Hola, Reme. He venido yo solo. Luis me ha dicho que tenía algo que hacer antes de venir. ¿Oye? ¿Pero qué te pasa, Torito? ¿Has vuelto a discutir con Luis? No, ¿qué va? Todo lo contrario. Dice que me estoy convirtiendo en el perfecto albañil. No es por eso por lo que estoy triste, Reme. ¿No? Es por mi vocación. ¿Por tu vocación? Acabo de ver un reportaje sobre boxeadores en la tele y nos ponían a parir, Reme, como si fuéramos asesinos. Han preguntado a la gente por la calle y han dicho cosas horribles sobre nosotros. ¿Sí? Que si estamos sonados, que si en el boxeo todo es tongo, vamos, que somos peor que las bestias. Y me ha dejado mal sabor de boca. Porque yo, Reme, aunque lleves tu uniforme ahora, soy boxeador. Claro. Siempre he querido ser boxeador, desde muy niño. Imagínate que cuando soñaba con los Reyes Magos, Baltasar para mí tenía la cara de Cassius Clay. Sí. Y tenía mi habitación llena de fotos de Folledo y de Pedro Carrasco. ¿De quién? De Pedro Carrasco, de la Jurado. Ah, no, es que quería Folledo, digo, ¿qué será eso? Cuando pude comprarme mis primeros guantes de boxeos, eran rojos y dormía con ellos, Reme. Fíjate. Aún recuerdo aquel olor a cuero. Yo sueño con llegar a ser algún día campeón de España. Qué lástima. Y no me importa que me rompan la cara mil veces para poder conseguirlo. Claro. Pero nadie entiende este sueño. ¿Tú también piensas que estoy sonado, Reme? ¡No! ¡No! Por Dios, ¿cómo voy a pensar yo que tú estás sonado, hijo mío? Yo reconozco que es un deporte que a mí no me gusta mucho, porque no me gusta y sufro cuando te veo con las narices rotas y esas cosas llenas de golpes, pero mira, cuando te he conocido y te veo entrenar a diario y sé lo que representa para ti el boxeo, hijo mío, yo qué sé, he empezado a comprenderte, fíjate. Mira, te aseguro que si todos los boxeadores son la mitad de buena gente que eres tú, benditos sean los boxeadores, no te digo más. Entonces, ¿crees que debo seguir entrenando por las mañanas y todos los fines de semana? Sí, yo creo que sí. ¿Crees que llegará a ser campeón de España alguna vez, Reme? Ay, hijo, ahí ya no te puedo asegurar nada. Yo no soy Aramis, ¿comprendes? Pero fíjate, yo sé que si no lo intentas... Sí, fíjate, si abandonas sin haberlo intentado, no te lo vas a perdonar nunca, ¿eh? Así que yo creo que debes de seguir entrenándote, aunque llegues muerto a las chapuzas. Gracias, Reme. Nada. De vez en cuando, uno necesita un empujón. Ay, a mí me lo vas a contar, hijo mío. Calle, porque si no, la moral se va por los suelos. Ay, se cae por los suelos. Sí, se va. Oye, ¿qué hay de cena? ¿Qué hay de cena? Ya se ha animado. Ah, pues mira, creo que Filo te ha hecho tortillas de patata. Anda, vete a la cocina, porque está Jonathan, ¿sabes? Ya sabes que a él le encanta que le cuentes tus combates, anda. Y no te preocupes por lo de la tele, hombre. En algo tienen que llenar el tiempo. No van a poner siempre series españoles buenas, como la nuestra. Pues voy a por esa tortilla. Voy a por ella, Reme. Vale. ¿Tú no vienes? Pues no, es que... Chico, no me ves, no me pongo así para fregar, hijo mío. Voy a salir a cenar fuera. Estás muy guapa, Reme. Vaya. Pues bueno, vale. Que te lo pases muy bien, ¿eh? Gracias, hijo. Hasta mañana. Hasta luego. Hola, Torito. Hombre. Reme. Ya hola. Era hora de verte, hijo. Qué caro te vendes. Ven aquí, siéntate un poquito conmigo. La verdad, Reme, es que últimamente como que no vemos mucho, ¿verdad? No. Y digo yo, ¿por qué? Pues yo creo que porque sales casi todas las noches y como te pasas todo el día trabajando, pues claro, no... Sí, eso...
eso es como verdad, ¿sabes? Porque últimamente como que salgo mucho... Bueno, salimos porque Sole sale conmigo, ¿sabes? Sí, no, no te parece mal, ¿no? ¿Y por qué había de parecerme mal a mí? No, porque igual, o sea, tú podías pensar que me he olvidado muy pronto de ti. Y no es eso, te lo juro. De verdad que no es eso. Yo pienso en lo nuestro muchas veces todos los días, pero es que Sole está tan sola. Sí, sí, hombre, mira, tanto como su nombre indica, claro. Pues, oye, Sole, me parece estupendo que salgas con ella, de verdad, ¿eh? Hombre, lo que me parecería mal es que sigas pensando en lo que hubo entre nosotros. Porque la verdad es que hubo entre nosotros nada, una gran amistad. Y esa sigue, Junior. Sí. Lo que pasa es que los dos nos confundimos, yo creo, ¿no? Y le llamamos amor. Y el amor es otra cosa. Mira, por ejemplo, desde que sales tú con Silvia, ¿a qué pasa? ¿Eh? Digo con Silvia, con Sole. Tengo la niña aquí metida en la cabeza. Silvia es más chiquitita. ¿No habéis dejado de salir, a que no? ¿Eh? Y os falta tiempo para estar juntos los dos, ¿a que sí? Casi que sí. Sí. Pues con nosotros, acuérdate, no pasaba eso. Salíamos de vez en cuando, casi como una obligación, ¿no? Pero ninguno de los dos contaba los minutos que faltaban para la próxima salida, ¿que no? ¿Y sabes qué me ha pasado? ¿Qué? Otra vez lo del estómago. ¿Lo de aquí? ¿El bichito? Sí. Oye, ¿no habrás ido al médico? No, porque esta vez es como, o sea, es como una sensación placentera, ¿sabes? Es como si le hubieran salido alitas al bichito, entonces me acaricia la barriga y da un gustirrinín. Esos son las mariposas, hijo mío. El bichito se ha convertido en mariposa. Ah. Yo sé muy bien lo que es eso, ¿eh? Sí. ¿Y a qué solo te pasa con Sole? ¿A que sí? Sí. Es que es, o sea, tan bonita y tan dulce que se me pone... Digo, que es tan dulce, Reme, que noto como una cosa... O sea, Reme, yo no sé cómo explicarle eso a una mujer. Pero, hijo, si no tienes que explicarme nada, pero eso es normal y además tiene nombre. Se te alegra la pajarilla. ¿A qué es eso? Sí. Claro. Sí, porque, o sea, estoy como muy enamorado, ¿sabes? Qué bien. Y se lo he dicho a Sole. ¿Sí? Sí, pero ella está como indecisa, ¿eh? O sea, como si tuviera mucho miedo, ¿sabes? Y no sé por qué, porque... No, hombre. O sea, yo no quiero hacerle nada malo, todo lo contrario. No, ya lo sé, pero tienes que hacerte cargo. Esa cría ha sufrido mucho, ¿sabes? Ya. Y claro, le cuesta trabajo tomar una decisión tan importante. Además está la niña, Silvia. Pero yo a la niña, a Silvia, pero si yo la quiero mucho, yo quiero adoptarla. Encantado de la vida y le quiero dar mis apellidos. Bueno. Pero ten un poco de paciencia, si no tenéis prisa. No. Soy muy jóvenes los dos y podéis esperar. Ya. Ah, oye, y de momento no metas a tu padre en la relación, por favor, ¿eh? Ya sabes que pondrá pegas. Sole no tiene dinero, es soltera. Ha tenido una hija ahí. Es muy bonita. Sí, muy bonita, pero sin padre. Y, en fin, esas cosas. Ya se conoces a tu padre, ¿no? Ya, pero... Seguro que no se lo va a poner nada fácil, hombre. Mira, yo te digo una cosa, ¿eh? Esta vez voy a hacer yo de madre de Sole, ¿eh? Y me va a oír, ¿eh? Me va a oír tu padre por si se le ha olvidado ya de las cosas que le dije cuando lo nuestro. Dime, por papá... No te preocupes. Papá, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque papá ha aprendido muy bien la lección y sabe que siempre voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Sí? Sí, porque eso también lo aprendí en el hostal, que por encima de todo uno tiene que ser uno mismo siempre. Claro, mira. Hija, nos vamos. ¿Os vais? Vamos a jugarnos unos cartoncitos al bingo. Me parece muy bien. Qué bien. He obligado a esta que me saque. Se vos ha pasado el día en la calle. Ha comido fuera, con la farmacéutica. ¿Con la farmacéutica? Sí. Y luego se ha ido de compras toda la tarde. Ah, oh, de compras. Y yo también tengo derecho a distraerme un ratito. Claro. Yo. Un día bien completito, ¿verdad, tía? Sí. Ay, ahora que me fijo, fíjate, no me había dado cuenta hasta ahora. Oye, así de perfil, qué chatilla es usted. Oye, pero chata está... ¿A que vas a ser tú igual de idiota que Ernesto, que también la ve chata con esa narizota? Oye, hablando de tío Ernesto, ¿dónde está? Acostado. Está acostado. Se ha pasado el día en el médico. Ah, y ha venido arrastrándose. ¿Ay? Con decirte que ni ha cenado. ¿Pero qué le has hecho, tía? Bueno, ya está todo recogido en la cocina, ya, ¿eh? Vale. Que disfrutes de tu salida hoy, hija. He salido yo. Y vosotros a pasarlo bien, ¿eh, Junior? Y sí, no os preocupéis, gracias. Por Silvita, no. Que hasta que nosotras volvamos, la cuida Fede. Muy bien. Que se diviertan, ¿eh?
Que tengan suerte, además. Eso, no, si tendrán suerte ya, hijo mío. Mira, desgraciadas en el amor, afortunadas en el juego. Hasta mañana, chatas. Anda. Que te ha dado a ti con la chatez. Anda, no le hagas caso. Buenas noches. Vamos, vamos. Ay, gracias, anda. Mira, vamos, ¿están contentas? Ay. ¿Es cierto? Sí. Reme, estás guapísima, ¿eh? ¿Así? Es que no me había dado cuenta. Como últimamente solo tengo ojos para Sole... Ya, me parece muy bien. Así es como tienes todos los ojos para Sole. Ala, toma, Sole. ¿Vas a salir con Luis? Pues mira, si no se olvida de venir a recogerme, creo que sí voy a salir. Hola, Remy. Hola. Perdóname, hola. Junior. No, te no, espera no, mucho. No, qué va, qué va. Estaba charlando con Remy. Estaba muy entretenido. Ya, es que he ido a darle un beso a Silvia, que se ha quedado dormidita con Fede. Ahora que Lolo está en Barcelona, Fede es el niñero oficial. Bien. Tuve una suerte con eso. Ah, oye, ayer llamó Lolo, por cierto, y creo que ha conseguido unas fotos estupendas. Y no le han partido la cara ni nada, ¿eh? O sea, ha dicho que va a volver muy pronto, en cuanto que las consiga vender. Bueno, pues a ver qué tal le va. Hombre, yo pienso que este año a todos nos tiene que ir bien, ¿no? ¿Sabéis? Los dos últimos años no quería saber nada de las Navidades. Y sin embargo, estoy deseando que lleguen. Pues hija mía, queda más de un mes. Fíjate, en cambio, yo le tengo mucho miedo a las Navidades. Habrá tantos huecos. Elena y Carlos las pasarán en Andalucía. Juncal y Lucas también. Milarita en París. La Sonsi en Tajuña. Sí, ahí. Tajuña. Fíjate en Tajuña, la pobre. Y Magda en el Real. Todos viven ya sus vidas. Fíjate, también voy a echar mucho de menos a padre. Ay, yo no tengo ganas de que lleguen las Navidades. Ay, Reme, no te pongas triste ahora. No, si no es triste. Mira, ahora van a venir a buscarte y tú lo que tienes que hacer es divertirte. ¿Me lo prometes? Sí. ¿Nos lo prometes, Reme? Sí, hombre, os lo prometo. Si yo estoy loca por divertirme, hijo mío. Ay, bueno. Ah, pues nosotros nos vamos. Vale. Venga, Sole, vámonos. Luego. Oye, hasta luego. Deja que vuelen las mariposas. ¿Qué? No, 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 nada, yo te lo explico por el camino. Adiós. Ay, Dios mío. Qué buena pareja hacen, de verdad, ¿eh? Pero es verdad, va a ser una Navidad muy triste. Bueno, al menos que Luis y yo, porque, claro, si él y yo ya... Pues a lo mejor ni me enteraba de lo que pasa a mi alrededor, pero es que como sigamos así, pero siento que no sé. Ay, no sé, pero yo creo que hoy va a ser todo diferente, fíjate. Es muy burro, pero también es muy detallista. Ay, virgencita. Se ha dado cuenta de que ayer metió la pata y lo quiere arreglar. Seguro que me lleva a bailar. Él sabe muy bien lo bailona que soy. Ay, a lo mejor se ha ido a comprar unas flores. Bueno, no serían las primeras que me compra. Porque vamos, él sabe que ve una flor y es que me derrito. Fíjate, ya a lo mejor me lleva a cenar al chino ese. Ay. Con las ganas que tengo yo que me lleve a cenar al chino. Pero eso sí, tiene que salir de él, ¿eh? Yo no tengo que forzarle para nada. Ay, voy a ver qué tal estoy en el espejo. A ver. Pues fíjate, estás algo más gordita. Pero te favorece el ajamonamiento, hija mía. Y tienes un escote muy bonito, ¿eh? Así abalconado, ¿eh? Bueno, y del pelo, no se puede decir que vaya con un peinado ahí escandaloso, pero lo llevo muy natural y queda muy mono, ¿verdad? Y además no me he pasado de pintura, ¿que no? Bueno, quizá me da un poco más en los morros, pero no importa, como los restaurantes están siempre oscuros, pues da igual. Nada, que estás monísima, Reme. Hay que reconocerlo, dentro de tus posibilidades, desde luego. Virgencita, que no tengas sueño esta noche, por favor. Y no me tomes a mal si tiro por la calle de en medio. Es que, compréndelo, no soy una niña, ya tengo taitantos, más que taitantos. Ay, ya está ahí, Dios mío, de mi vida, que ya está ahí. Ay, que no me lo note nada, que no me note nada. Hola, Reme. Hola. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya estoy aquí. Hola. Perdona el retraso, no. Reme, perdóname, pero es que he tenido que ir a entregar un presupuesto. Sí, claro. Claro, y me he liado. Eso sí, liando al cliente. Reme, atención, una obra de 3 kilos, ¿te das cuenta? El negocio marcha. Nada, no te preocupes, se acaba de terminar de arreglarme ahora mismo, sí. Oye. ¿Qué? Estás leyendo la revista al revés, me da la impresión. No, estaba viendo a la Chifer esta, la estaba poniendo al revés a ver si la encontraba alguna vez, como liga tanto, ¿sabes? Pero anda, venga, ve a ducharte. A duchar. Vamos a llegar tarde. ¿A dónde? Bueno, pues no sé a qué restaurante piensa llevarme.
Yo no pensaba llevarte a ningún restaurante. Joder, ya te llevé ayer. Dame. ¿Y a dónde vas a llevarme? ¿Cómo llamaste por teléfono y me dijiste, oye, esta noche va a ser muy especial para ti, para mí? Claro. ¿Qué vas a hacer conmigo? Iba a ser una noche muy especial. ¿Qué digo especial? Va a ser la noche del año, Reme. Qué gran, la gran noche va a ser. ¡Claro! ¡Coño! ¿No ves que juega el Barça y el Real Madrid? No lo ves. El partido del año va a ser, claro. ¡Claro! He comprado una pizza cuatro estaciones, porque yo sé que a ti te gusta la pizza cuatro estaciones, ¿eh? Y mientras vemos el partido, pues nos la metemos entre pecho y espalda. No me digas que no va a ser una noche especialísima, ¿eh? Ni que jugaran todos los días esos dos gloriosos equipos, Dios mío. Vamos. O sea que... A ver si me entero. La noche especial es porque tú y yo nos íbamos a comer una pizza mientras veíamos... ¡El partido del año! ¡Claro! Hombre, a ti el fútbol también te gusta. Y tú sabes que yo soy culé. Pero culé enfermizo. O sea que, ¿cómo me voy yo a perder ese partido? ¿Eh? Además, teniendo la maravillosa posibilidad de verlo contigo, Reme. Reme, no sé a qué viene esa cara, Reme, de verdad, ¿eh? No sé a qué viene esa cara, no lo sé. Pues mira, no, o sea que tú te vas... Te voy a dar una patada en el culé... Porque yo no sé lo que eres, ¿eh? Yo no sé lo que eres. Pero no eres nada bueno. O sea, que llevo todo el día soñando todo el día con que vuelvas a casa. Me he puesto el vestido más bonito que tengo. Bueno, el único que tengo, porque no tengo otro más así. Pienso que me vas a traer flores. Que luego me llevarás a cenar al chino. A ese chino, que parece que puede ir todo el mundo menos yo. Luego sueño que me llevarás a bailar. Y que esta vez, además, no te vas a dormir en mi hombro, no me vas a pisar. Y que me dirás que soy muy bonita y muy joven, aunque no sea verdad. Y luego bailaríamos entre una canción de Julio Iglesias. Y otra de Francisco. Y otra de no sé quién. Y otra de no sé cuánto. Estoy convencida de que sería muy feliz. Y cuando llegue la Navidad... Cuando llegue la Navidad, te voy a querer tanto que no voy a notar los huecos que van dejando todos los que se han ido y ya tienen pareja. Y no me importa esperar toda la tarde. No me importa esperar toda la tarde porque estoy segura de que esta noche va a ser una noche maravillosa. Y vas tú. Y te presentas con ese mono lleno de mugre, con esa pizza, cuatro estaciones que ni siquiera me gusta, además. Y me dices... que me siente a tu lado para oír cómo te acuerdas de la madre del árbitro. ¿Pero cómo quieres que me sienta? ¿Qué cara quieres que te ponga? ¡Dime! No, perdóname, no es culpa mía. Yo no sabía que tú esperabas toda esa cantidad de cosas de mí. ¿Y qué quieres que espere? ¡Ay, qué veo que quieres que espere! Anoche, me sacaste, ¿sabes para qué? Para ver cómo te metías entre pecho y espalda media vaca herida. ¿No estaba muerta la vaca? Para que me contaras a qué precio tenías que alquilar el local. Para que al final te durmieras aquí en mi hombro, aquí. Y yo esperando el instinto aquí. No, estaba un poco transpuesto, porque estoy cansado y me traspuse, claro. Cansada, la que está cansada soy yo, ¿sabes? Estoy cansada, llevo dos años esperando a que un imbécil se entere de que le quiero. Llevo dos años esperando a que alguien me diga que me quiere. Ay, he dejado un chico maravilloso plantado en la puerta de los Jerónimos. Y todo esperando a que te decidieras a decirme que me quiere. He soportado tus neuras, tus penas, tus trompas, tus resacas, tus cabreos, tus histerias, tus arrepentimientos. ¿Pero qué más tengo que hacer? Pero esto se acabó. Esto se acabó. ¿Sabes? Esto se acabó. Tú me has dado esperanzas y no voy a consentir que me tomes más el pelo, ¿eh? Ahora mismo me vas a demostrar que te importo algo, ¿comprendes? Y si no, no me vas a volver a ver la cara porque me pienso ir a Piedra Sosa a montar un videoclub. ¿A Piedra Sosa? ¿Enteras? Así que ahora mismo te voy a dar una última oportunidad, ¿eh? Mira, te cambias de ropa, te pones la corbata, el traje y te olvidas de ver el partido. Porque me vas a sacar esta noche al cine... Uy, al chino. ¡Al chino! Y luego me vas a llevar a bailar a un sitio donde pongan carteles de Julio Iglesias y de Francisco y no te vas a dormir. Y si no haces eso esta noche por mí, olvídate de mí para siempre. ¿Está claro?
Clarísimo, pero clarísimo. Pues hijo mío, no sé si lo habrás entendido, pero qué a gusto me he quedado. Verdad, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? Qué a gusto, por Dios. Ahora ha quedado clarísimo. Lo que pasa es que ya es muy tarde para reservar sitio en el chino, ¿sabes? Y además lo de bailar, a ver, ¿dónde te llevo a bailar? Porque pues, estará todo desierto debido al partido, pues será todo un muermo, ¿no? No, mira, si tú lo que necesitas es que yo te dedique la noche, un cuerpo y alma, yo te la dedico. Si tú lo que quieres y necesitas es una prueba de mi, cómo decir, de mi cariño, pues yo te la doy. Mira, ahora mismo te la doy. Para empezar, no voy a ver el partido, no lo voy a ver, no. Pase lo que pase, aunque te aseguro que es una pena porque va a ser un partido histórico, ¿verdad? Pero yo no lo voy a ver, yo no lo voy a ver. ¿Qué coño no? ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo! No lo veo, ya está. Basta que tú quieras una prueba para que yo te la dé. Mira, ahora mismo nos quedamos en casa, nos comemos la pizza regadita con un buen vino y a bailar toda la noche. Oye, en el hostal tenemos a Julio Iglesias, a Perales, bueno, los discos, ¿eh? Los discos de Francisco. Pues nada, bailamos toda la noche, ¿eh? Si es que estamos solos, claro, que estás otra. Lo estamos. Fíjate, hasta la tía y Filo se han ido a echar unas manitas al bingo. Pues o sea, mira, que están pues absolutamente mejor, así solos. No nos va a molestar nadie, ¿eh? Ah, además, te prometo que mañana, bueno, mañana no, porque mañana tengo lo del local y no sé qué hora terminaré, pero el sábado, yo te prometo y te juro que te llevo a cenar a chino y a bailar toda la noche. Y hoy no veo el partido, que no lo veo. Y he dicho que no lo veo y no lo veo. ¿Te vale eso como muestra? ¿Eh? ¿Me perdonarás ahora que yo haya sido incapaz de saber todas esas cosas que tú necesitabas de mí? Pues, bueno, yo no quiero forzarte, ¿eh? Yo creo que eso tenía que haber salido de ti, pero yo no te he forzado. Sí, está saliendo de mí, está saliendo de mí a borbotones. Mira, ahora mismo me voy a la cocina, ¿eh? Me voy a la cocina, me lavo las manitas, saco el cuchillo, dos copitas de vino, la botella de vino, y tú mientras tanto preparas la pizza que está ahí, ¿eh? Y vas poniendo un poco de música. Y a mí, ¿qué me importa? Ya ves, tampoco que me importa que en este momento estén saltando al campo los gilipollas estos, ¿no? No, yo no. No, a mí, para mí lo importante es poder pasar la noche junto a una joven tan bonita y tan elegante, porque hay que ver lo elegante que estás con este vestido, que es nuevo, claro. Este vestido. No, es el de siempre. Ah, pues mira, pues parece nuevo, de verdad. Venga, ve preparándome la pizza que enseguida. Que no veo el partido, ¿eh? El partido yo no lo veo, no. Anda, que el partido. Me ha llamado bonita y joven. Y ha salido de él, ¿eh? Porque yo no le he forzado para nada, ¿eh? Está clarísimo. Fíjate, y mañana me va a llevar al chino. Ah, por Dios. Aunque hoy nos comamos la pizza. Por cierto, qué canija la tiene. Ay, virgencita mía, ¿qué podré pasar? ¿Qué pasará, virgencita mía? ¿Qué pasará? Porque yo me conozco, ¿eh? Y si él... A ver si me entiendes. Ay, Dios mío. Ay, qué nervios, por Dios. Voy a poner la musiquita. A ver, ¿qué pasa? Yo no sé si quitarme ya. Pues me tiembla todo como a la tía, ¿eh? Todo como a la tía. Ay, por favor. Yo no sé si empezar ya. Ya estoy aquí. Manitas lavadas. Ay, ya está lavado y todo. El cuchillo. Las copitas. ¡Ay, qué musiquita tan rica! Ya me... ¡Ay, cómo me envuelve! Esta música me envuelve. Ay, toma el cuchillo, corazón. Y vamos. Una copita. Otra copita. Y ahora vamos a brindar, corazón, a brindar por la mujer más guapa de todo Madrid. ¿Eh? Que por la que yo soy capaz de cualquier cosa. Vamos, si soy capaz incluso de perderme el partido más maravilloso del año, ¿ya ves? Ay, por el hombre más tonto que conozco. Eso sí. Mira, el que más quiero. Mira, como las pelis, qué romántico. Bueno. Y ahora vamos a por la pizza, ¿qué te parece? Muy bien, venga. ¿Eh? Un cachito para ti. Eso es. Oh, espera que no se parte. Ay, un cachito para ti y otro para mí, ¿vale? Qué bien cortas venga, las oye, pizzas, de verdad. Digo yo que de todas formas... Eso es. No, que digo yo que... Dame el de este, el de aquí. Sí. Es el mejor plástico que he encontrado. Qué romántico. Ah. ¿Qué te parece? Que digo yo que ya que estamos en casa,
Y que mañana vamos a salir al chino. No, mañana no, porque tengo lo del local. Ay, es verdad, calla, que no, se me había olvidado, calla, sí. No, pero el sábado, vamos, yo te juro, eso sí, sí. Si puedo reservar, porque se llaman el chino, sí, claro, atestado, difícil, porque sí. Siempre está abarrotado, ¿no? Pero vamos, si consigo reservar pues, mesa, yo te llevo. Sí, no, ¿qué no me decías? Pues te decía que me parece una tontería que te pierdas el partido. Con la ilusión que te hace, ¿no? No, a mí que me importa ya que lleven 5 minutos jugando, porque ahora mismo llevarán ya 5 minutos ¿ya? jugando. No, no. A mí lo que me importa es lo que tú necesites, lo que tú sientas, ¿eh? Y si tú lo que necesitas es bailar, pues bailemos, claro. Y que le den morcilla al fútbol. No seas tonto, si a mí no importa de verdad. ¿Te he dicho? Te lo digo. Prefiero que lo veas. ¿Te he dicho que estás preciosa? No, no me has dicho que estoy preciosa. Me has dicho que estaba joven y bonita. Lo de preciosa es nuevo, pero también me gusta oírlo. Dímelo más veces. Pero escúchame, Luis, de verdad, ¿eh? Me hace una tontería que no veas el fútbol. ¿Que no? No, podríamos seguir bailando. Que no insistas, que no quiero ver el fútbol. No. A mí me gusta bailar. ¿Te acuerdas el día que bailamos aquel rock? No, 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 y ya me has demostrado lo que yo quería. ¿Te acuerdas el día que bailamos el rock aquí? No, cacha, cacha. No me lo recuerdes que luego te fuiste a bailar con otra, ¿eh? Venga, vamos a poner el partido, venga, por favor. Que no quiero verlo, que no, no quiero verlo. ¡Cacha! No es mi noche. No hemos quedado que haríamos lo que yo quisiera y lo que a mí me diera la gana. Pues lo vamos a hacer. Venga, ahora mismo nos sentamos a ver el partido. ¿Que eres cabezoto? No, o sea, habrá que ver el partido por obligación. Es mi noche y aquí mando yo. A ver el partido. Venga, a ver, ¿cuáles son los tuyos? ¿Los de las rayas o los otros? Los de las blaugranas o los míos. Mira, qué bonito. Mira, qué pase de Iván de la Peña, me cago. Todo el campo. ¡Hala, Madrid! ¡Es un plan! ¡Hala, Madrid! ¡Nada, ni! ¡Hala, Madrid! ¡Penalti! ¡Penalti! Pues no lo pica. Oiga, pero árbitro, no le oye, es penalti, hombre. Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue.